Recording in progress. Profesor, ¿qué hay del examen? Ah, por cierto, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Sí, ¿cómo decías del examen? Sí, profesor, usted había dicho a las 12:10. Sí, ya debe estar dando, me imagino. Pero profesor, ¿cómo voy a entrar? No lo encuentro en la plataforma nueva. Entre la vieja tampoco la encontré. Examen bimestrales, segundo intento. Dale clic al examen bimestral y te va a aparecer ahí segundo intento. Fíjate. Sí se debería poder. Yo acá lo he visto. Sí se puede. Bien, entonces seguimos con los ejercicios. Profesor, yo entré a examen bimestral. Ajá. Y dice que tengo 12,50 y ahí me dice reintentar el cuestionario. ¿Ahí la aprieto? Claro, reintentar, ajá. ¿Y cuánto saqué? No recuerdo. Después les comento. A ver, vamos avanzando con los ejercicios. Ya el problema 3, ustedes ya tienen la respuesta. A ver, ¿me dicen, por favor? Miércoles. Miércoles, dice. Ya. Miércoles, ya. Yo te creo. Ustedes se encargan de resolverlo, ¿ya? Para no perder tiempo. La idea es la misma que el problema anterior. Por ahí me dicen miércoles. Uy, no pinta. Ahí está. Miércoles. Listo, pasamos entonces. Bien, dice, en una reunión se escuchó cierta conversación. Ten en cuenta que mi madre es la suegra de tu padre. Bien, entonces empezamos. Digamos que ¿cómo pensamos? Ya, esta va a ser una pareja, ya. Una pareja de esposos, vamos a poner. Esta va a ser la esposa y este va a ser el esposo, ya. Esposo, hombre y esta mujer. Bien, ella le dice a alguien, recuerda que mi madre es la suegra de tu padre. ¿A quién le tendría que decir eso? A su hijo, ¿no? Le tendría que decir, mi madre, ella es la suegra de tu padre, ¿sí? Estas dos personas están casadas y ahí cumple, ¿no? ¿Está bien? Entonces, dice, ¿qué parentesco une a las dos personas? Madre e hijo. ¿Listo? ¿Así o padre e hijo? Ah, no, madre, porque dice, ten en cuenta que mi madre es la suegra de tu padre. Pero hay que ser inclusivos. Inclusivos, ajá, ya. Bueno, puede ser. Siguiente, dice, ¿cuántos palitos tengo que mover como mínimo para tener 3 cuadrados iguales? ¿Cuántos? A ver. 2. 2, a ver, ¿cómo lo haces con 2? ¿Puedes rayar, tachar, Satomi? ¿Ya? ¿Y a dónde los mueves? Espérate, Satomi, ¿tú no deberías estar dando examen? Me parece. Ya tiene profesor. Ah, tengo una idea. Ah, ¿ya dice? Ya, los que terminan de dar su examen, por favor, me envían su nota por WhatsApp, ¿sí? Para ya actualizarlas en el registro, ¿ok? Ah, sí, ya dice, no hay problema. Ya. Entonces, ¿a dónde los mueves? No cumple, creo. Claro, la tres espejos salía jueves.
Por ahí me dijeron miércoles, ¿no? No sé, ya se encargan ustedes de resolverlo. A mí me salió jueves. ¿Qué? ¿Cuatro palitos? Dos. Dos palitos, ¿ya? ¿Y cuántas formas? ¿Tres cuadrados iguales? Bueno, sí, ¿no? Una, dos, tres. Ajá. Pero, a ver, este palito no entra en esta diagonal. ¿Por qué? Sí. Ah, porque la hipotenusa tiene que ser mayor. Ah, ajá, L raíz de 2 sería. Ah. Ya ves. Entonces el palito quedaría corto, ¿no? Quedaría hasta acá nomás. Ya sé. Así. Como si fuera un más. Ya, pero no solamente habrían tres cuadrados iguales, ¿no? Habrían 1, 2, 3, 4 acá. ¿No cumple? No, yo creo que no, ¿eh? O sea, como entonces, que así. Siento que está forzado, ¿no? Último intento. A ver. Son rectángulos, así que no puede. No puede ser. Bueno, es como que podría ser, ¿ya? Pero la pregunta más exacta debería ser entonces, ¿cuántos palitos tengo que mover como mínimo para obtener solo tres cuadrados iguales? ¿Ya? Porque sí, lo que me dices es válido, ¿no? Entre comillas. Bien, entonces vamos a empezar a mover, ¿ya? Acá, uno. Dos. Ya, y empiezo a completar acá. Uno, dos. Tres. Y ya está, ¿no? Un cuadrado acá, dos y tres. ¿Está bien? Entonces, tres palitos. ¿Está bien? Tres palitos nada más moviendo. Listo. A ver, vamos a tomar la foto de la captura de los que está actualmente. A ver, un momento. Acá está. Ay, justo está entrando. ¿Profe, hizo la tres espejo y la cuatro espejo? No, la tres espejo les dije que ustedes la... Y la cuatro espejos sí la había hecho en la reunión anterior. Era jueves. ¿Era jueves? Por ahí me dijeron miércoles. Ya, ustedes verifican si es miércoles o jueves, ¿ok? Le dije que no confiara. El profe, yo le dije que era jueves. Ya, más votan por jueves, así que debe ser jueves. Yo confío en ustedes. Es una pregunta. ¿La 3 ¿sí? normal era martes? No, me parece que no, ¿eh? A ver, ahorita regreso ya. Un momento, primero, enciendan sus cámaras, por favor. Adriano, Johano, Mayumi, Fajardo, Piero y Leonel. ¿Cómo dijo, profesor? Pero, profesor, estoy en examen. Que enciendan cámara. Sí, enciende cámara. Profesor. Un toque nomás, algo rápido. ¿Tengo que hacer un examen luego? Verdad, ¿no? Carro, tú también creo que no dice bimestral. Sí, también. No, también tienes que dar... Y a ver, 5, 4, 3, 2, 1. Ya listo, ya tomé la foto. Ya. Tienen que dar examen, por favor. Inicien, ya está el examen desde las 12 y 10, está activo. Está hasta la 1 y cuarto, ¿ya? Profesor, ya le envié mi nota. Ya, bacán, bacán. Listo, me envían al WhatsApp, por favor, la nota que obtengan. Y ahí yo lo actualizo al registro. Cuando les diga, ok, confirmado, ya lo cambié al registro. Ahí estén tranquilos de que ya está, ¿no? Ya, igual. Al finalizar la clase ya les enviaré el mensaje de confirmado. Bien. Ah, ya, me dijeron que tengo que volver al 3, ¿no? Somos pocos. Ahí está. Sí, me imagino que somos pocos porque también hay varios que están dando examen. Pero ya igual todos tienen su asistencia. Ahí están entrando dos más. Ah, Rodrigo Moya. Parece que tiene su terreno un poquito lento. Y a ver, vamos a ese secundaria. Sí, ya vi que ya me llegó el mensaje de Satomi. Ya.
A ver, entonces ahí está, Gonzalo, que estabas preguntando sobre la 4 y sobre la 3 me dijeron que salía miércoles algunos y otros me salieron diciendo que era jueves, pero más votaron por jueves, así que esta vendría a ser la correcta, ¿ya? Ya, listo. Entonces, ahora sí, pasamos, ¿ya? Estas de acá ya las deben de tener todos, me imagino. Y vamos al problema 3 y 4. Si pongo una cruz, serían 4 y cuánto todo el cuadrado o no. No sé exactamente a qué te refieres, pero ahorita lo veo ya. Un momento, primero vamos a hacer el problema 3. Problema 3 nos dice lo siguiente. Dice, si hoy es lunes, ¿qué día será dentro de 80 días? Bueno, si hoy es lunes, más 7 días. Jueves. Creo que sí. A ver, más 7 días sería nuevamente lunes. Más 7, o sea 14, sería nuevamente lunes. Eso quiere decir que más 77... más un múltiplo de 7, ¿no? Lunes. Seguirá siendo lunes. Entonces, martes, miércoles, jueves, ¿no? El día 78, 79 y el día 80, ¿no? Entonces, jueves. ¿Listo? Jueves. Ya está. Ya, a ver, ahora sí vamos a la pregunta que me hizo su compañero. A ver, dice... Piero me dice... ¿Cuántos palitos debo agregar para tener 6 cuadraditos, y si yo pongo una cruz serían 4. ¿Cuál es el problema para empezar, Piero? ¿El 3, el anterior? Piero, ¿estás? Ah, es de la tarea. Ah, no, la tarea no la he visto. Así que ten fe nomás. Ten fe. Como la fe es lo más lindo de la vida, entonces, ya, ten fe nomás en tu respuesta. Ahí está, ¿ves? Ahí está la imagen. Ya bien. Dice, Pedro iba al mercado cuando se cruzó con Paola, sus padres y sus dos hermanas con sus respectivos esposos. ¿Cuántas personas como máximo iban al mercado? A ver. Esta es una pregunta como para conversar nada más. La primera es Pedro. Carlos, ¿no tienes que estar dando tu examen o ya acabaste? No, no he acabado, pero lo quiero hacer. Da tu examen, mejor da tu examen. Concéntrate, concéntrate. Muteame el Zoom para que te concentres. Bien, es muy similar la pregunta a esta de acá, ¿ya? Pero me gusta más la que yo he puesto, ¿ya? Vamos a ponerlo como un problema adicional. Bien, dice la pregunta. Camino Villavieja me crucé con 7 viejas, cada vieja con 7 sacos, cada saco con 7 ovejas. ¿Cuántas ovejas iban para Villavieja? Bien, los espero un momento para que razonen la pregunta y me den su respuesta. ¿Sí? ¿Me pueden mostrar la 2? Ah, la 2, sí, claro. Ahí está. Bien, sí, hagan el problema 4, por favor. Me dicen sus respuestas. Y después, por 7. Y después hacen el problema. ¿Y el que hizo, teacher? También, también, también. ¿Los dos? Sí, los dos. El problema decía, Camino Villavieja,
me crucé con 7 viejas. Cada oveja con 7 sacos, cada saco con 7 ovejas. ¿Cuántas ovejas iban para Villa Vieja? Parece un trabalenguas, ¿no? 343. Ya, a ver, ahí voy a ir anotando sus respuestas. Le subo un punto en sus notas final del segundo bimestre ya, al que acierta. Ya me dijo 343 una persona. Sí, profe, ¿qué es eso? Ya, el 4, ¿alguien tiene respuesta? 343 me dijo Ángel, ¿no? Nada, todavía. Ya los espero. Piensen. Bien. 343 también le sale a Leonel, dice. Ya, a ver, voy a anotar acá a Leonel. Leonel también dice 343. Ya, y el problema 4, a ver, Ángel o Leonel. Basilio el Guay también me dice lo mismo. Pajuelo Escobedo también. Ya, a ver, vamos a anotar acá. Basilio y Pajuelo, ¿no? Satomi también me dice lo mismo. Ya, Satomi. Ya, a ver. ¿Y el problema 4? ¿Cuánto le sale? Yo le dije. La 4 sale 1. La 4 sale 1, dice Piero. Ya, ok. ¿Alguien más? Bien, para ya cerrar. Yo. 10. A ver, ¿cuánto te sale, Ángel? 8. 8 te sale, ya, ok. Ángel dice 8 acá. Bien. 10 segundos. 9, 8, 7, 6. Espera, teacher, espera. 4, no, ya fue ya. 3, 2. Ya, listo, cerramos. Entonces, acá me dijo Piero, me dijo 1, ¿no? Ya, bien. Entonces, ahora sí les voy a dar las respuestas correctas. Acá el problema que yo he puesto, nadie ha acertado. Así que los borraré a todos. No es 343. Y acá Ángel tampoco acertó. Pero Piero sí acertó. 368. Ah, un punto para mí. Sí, un punto para el parcial. Bien. Una persona. ¿Cuántos salían del otro? Ahorita lo hacemos. Bien. En este programa 4 nos dice, Pedro iba al mercado cuando se cruzó. Esta es la clave. Se cruza con Paola, sus padres, sus hermanos, sus gatos, sus perros, sus ratones, lo que fueran, ¿ya? No importa, porque se está cruzando y Pedro estaba yendo al mercado. Paola no estaba yendo al mercado. Paola estaba saliendo en dirección contraria, ¿no? Porque dice que se cruza, ¿ok? Entonces, por eso, ¿cuántas personas iban al mercado? Bueno, solamente Piero, ¿no? Porque Piero es el que iba al mercado. El resto de personas solamente estaban yendo en dirección contraria, ¿no? Porque se está cruzando, ¿está bien? Entonces, sí. Bien, Piero, sí, sale una persona. Y en este problema, camino a Villavieja, me crucé de nuevo con 7 viejas, cada vieja con 7 sacos, cada saco con 7 ovejas. Bueno, ¿quién iba a Villavieja? Yo, ¿no? ¿Las ovejas? No, las ovejas salían de Villavieja. Entonces, ¿cuántas ovejas iban para Villavieja? 0. Ninguna. ¿Está bien? Teacher, vio como dije y todos me seguían. Sí, se dejaron llevar. Ya, a ver. Vamos a ver la nota de Piero. Piero Hernández es, ¿no? Pero Piero ya tiene. Ya tienes 220, ¿ya qué hago? En los globals. Bueno, en los globals sí estás un poquito bajo. ¿Me pongo en el chat en privado cuál es mi nota? Ah, no, envíamelo por favor por WhatsApp. Ya, profe, lee el chat, por favor. En las tareas te puedo subir un par de puntos. Es lo mismo que en los globals. Ya está. Te subí un par de puntos en las tareas, ¿ya? Ya, leo el chat. Dice, una pregunta tiene dos respuestas. Si es que ves que tiene algún error el examen, marca la alternativa. No, profe, está bien, ya me di cuenta. Ah, ya. Bueno, si ves algún error, igual más adelante, marca la alternativa que tú creas y me mandas una foto con la captura y lo que tú piensas, ¿no? Ya, igual, los que ya terminaron su examen, por favor, me mandan sus notas
una captura de donde les aparece la nota que la nota nueva, ¿no? Que han obtenido. Espero que sea más alta. Ya. Listo. Entonces ahora sí, ¿no? El problema estaba bastante simpático, ¿no? Me gusta mucho ese problema de las viejas que había, vieja. Me acuerdo que me lo pusieron también. Ah, sí, sí, claro, claro. Si hubiese puesto un número más grande, entonces yo lo hubiese dudado. Ah, ya, de repente, ¿no? Sí. Porque si no iba a ser muy grande. Ya, ya está. Ya está, ya, listo. Entonces, continuamos. Bien, dice, la pregunta acá nos dice, el ayer del pasado de mañana es lunes. Bien, empezamos con hoy. El ayer menos uno, pasado mañana más dos, dice que esto es lunes, ¿no? Entonces nos estaría dando un hoy más uno igual a lunes. Bueno, entonces evidentemente hoy sería domingo, ¿sí? ¿Qué día sería? Bueno, me dicen el mañana del ayer, menos uno, del anteayer. Bien, esto vendría a ser igual a viernes. Domingo, ajá, domingo menos dos, ¿no? Eso vendría a ser viernes. Y listo, ¿no? Se acabó. Bien. Problema 6. A ver, piénsenlo un ratito el problema 6. Les dejo a ustedes el problema 6. Piénsenlo un ratito y después hago la solución, ¿ok? Este problema... Allá en la 4 salía 1. Solamente era Pedro el que iba al mercado. Bien. Ya, justo les iba a mencionar. Ah, ya. Estos problemas de ingenio, de juegos de ingenio, prácticamente es el corazón de la ingeniería, ¿no? Porque ingeniería viene de la palabra ingenio o de ingenioso, algo así, ¿no? Entonces, se trata de utilizar las matemáticas, básicamente, de manera ingeniosa, ¿no? Nada más. Y no solo las matemáticas, ¿no? Tu sentido común, tu comprensión de lectura y demás. Entonces, ese es el caso, ¿no? Por ejemplo, en el problema anterior era comprensión de lectura, ¿no? Si no leías la palabra cruzó o crucé, entonces ya tú ya estabas calculando y calculando, pero no, no era así, ¿no? Ya, entonces, cuidado con lo que lean en razonamiento matemático. Siempre denle un par de leídas y cuídense con esas palabritas, ¿no? Bien, ¿qué condición tiene que pasar para que existan 5 lunes, 5 martes y 5 miércoles en un mes? ¿Qué condición? Ya lo deben de haber pensado, a ver. ¿Qué se tiene que cumplir? ¿Nadie? Profesor, duda, ¿cuál es nota probatoria? O sea, ¿de cuánto? O sea, ¿desde qué número es nota probatoria? 12, desde 12. Ah, ya, pero entonces aprobé. Ya, envíame tu captura de la nota que has obtenido al WhatsApp, por favor. Al WhatsApp. Pero, profesor, necesario, me da vergüenza. ¿Cómo? ¿Es necesario? Sí, es necesario. Así te dé vergüenza. No importa. Ah, ok, profesor. No importa. Yo me acuerdo que en un curso de la universidad, de primer ciclo, en mi práctica 1, en mi práctica 2 y en mi práctica 3, saqué 0-1 en las 3. 0-1, 0-1, 0-1. Me decían Atila. Casi se convertía en triquero. El rey de los unos. Y a pesar de eso, pasé el curso. Profesor, es que me saqué la misma nota que me saqué. Ya, ¿qué se va a hacer, pues, no? Entonces, ya bueno, ya te contó mi anécdota del rey de los unos, así que. Imagínate, si yo he sacado unos... Bueno, pero por lo menos aprobé. Claro, si has aprobado está bien, entonces no hay problema. Sí, claro. Ya, listo. La pregunta que no me gustó fue la pregunta anterior del 8. Bueno, bien, seguimos. ¿Qué condición tiene que pasar para que hayan 5 lunes, 5 martes y 5 miércoles? Bueno, abran su calendario, chicos. ¿Qué mes estamos? ¿Tendría? Ajá, correcto. Abran su calendario. ¿Sabe jueves? ¿Cae jueves el 25? Creo que sí. Ya, bien. Por ejemplo, si abren su calendario para el mes de agosto, este mes tiene 31 días y tiene 3 días que están cumpliendo que tienen 5 lunes, 5 martes y 5 domingos. Creo que tenemos
en este agosto, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que pasar en este caso? Bueno, que tenemos que tener 5 lunes, 5 martes y 5 miércoles. Evidentemente, el miércoles sería el día 31, ¿sí? Listo, entonces, ¿qué tiene que pasar? Bueno, este vendría a ser el día 30, este el 29, el 28 sería domingo, el 27 sería, 27 sería sábado, el 26 sería viernes, y por último, el 25 sería el día jueves, ¿ok? Listo, jueves. Ya. Ahora, les pregunto, ¿qué condición debería pasar en el mes para que tengamos 5 lunes y 5 martes? 30 días. 30 días, claro. Fíjense nada más el mes de septiembre. En septiembre vamos a tener también 2 días que se van a repetir 5 veces, ¿no? Y se da la característica de que tiene 30 días, ¿sí? Entonces... ¿Y si no tengo un calendario en la mano, cómo lo puedo hacer? Ah, si no tienes un calendario en la mano, lo haces uno por uno, ¿no? Sumando más 7, más 7, más 7, más 7. Nada más. No hay otra forma. Caballero nomás. Pero eso es lo que va a pasar, ¿no?, en los exámenes. O sea, si no tienes un calendario en la mano, lo más seguro es que empieces a pensar, ¿no? Si te dicen, si hay 3 días que se repiten, ah, ya, tú sabes que es un mes de 31. Si hay 2 días que se están repitiendo, entonces es un mes de 30. ¿Ya? Eso para empezar. Y a partir de eso, ya tú empiezas a resolver, ¿no? Doctor, háblame. ¿Me podría hacer un favor? Un favor, ya, depende. Sí. Ya, profesor. ¿Me podría poner la 4, la... Ya, sí, la 4 y la 1, por favor? Ya, a ver, copia. Copia rápido. Ah, ya sé cómo desarrollarlo, tiché. Está muy fácil. La idea es similar. Ya está, por favor, ¿me podría poner la 1, por favor? Claro, toman una captura. Listo, la 6. Agradezco mucho. Ya, listo, ahí vuelvo. Ahí está la 6. Uy, se avanzó. Ya, listo. Bien. Entonces, terminamos con los ejercicios y voy a hacerles un par de preguntas así de... También de juegos de ingenio, ¿no? Pero es un poco más de pensar. Ya. Ahorita terminamos. El 7 y el 8 es al toque nomás. Una pregunta. 2 preguntas. A ver, dime. ¿Qué sería bien así como que si una persona ve a cada rato preguntas de acertijos y algo así? ¿Eso desarrolla su parte lógica y así va por diversión, así como que no tiene nada que hacer y está haciendo eso? Eso les va a ayudar más, ¿cierto? Para que hagan mal las cosas y preste atención en los detalles. Claro, les va a ayudar a ustedes. A mí ya no tanto de repente, porque yo ya estoy formado ya. Pero igual siempre es bueno mantenerse haciendo, sí, no sé, algunos juegos de ingenio de Sudoku, no sé, por ejemplo. El Sudoku no me gusta, profesor, lo veo muy complicado. Bueno. Pero, por ejemplo, a las personas que están, no sé, en los 50, 60 años, por ejemplo, mi mamá le recomienda hacer sudokus o llenar crucigramas, ¿no? Para que no se olvide las cosas y demás cosas, ¿no? A mí me gusta más. Es para mantener la mente activa, ¿no? Bueno, tiene un montón de libros esos que son grandes, que vienen con sopa de letras, crucigramas, sudokus y todo eso. Sí. Siempre es bueno hacerlo, ¿no? Nació del periódico, pero ahora ya. Tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Quién es el detective más famoso? ¿Sherlock Holmes? No existió. No se llamó así, creo. Bueno, dice, quita 2 palitos y forma solo 2 cuadrados. Este está facilito. A ver, ¿qué palitos son? 2. Yo lo doy. Yo. Ya, Ray. Yo, profesor, quitaría este y este palito, profesor. Me formaría un cuadrilátero. El de aquí y el de aquí. Teacher, yo lo he hecho. No. Los de aquí, profesor. Este y este. A ver. Espérense. Paciencia. Creo que ya han rayado demasiado, que ya no sé quién es quién. Un momento, no rayen. Profesor, yo solo rayé unas cuantas veces. Creo que rayé todos los colores que hay. Esas, mire. Ya, Verusca dice esos 2. Ya, mire. Que no dice que sean iguales.
No, que no sean iguales, solo dije que sean dos cuadrados. Ajá, el que trazó de verde, quien trazó de verde, ese es, ¿ya? Sí, fui yo. Ya, ajá, okay. Fui yo, ahí estoy yo. Ahí está. Ya, listo, pues estos dos y se forman estos cuadrados, ¿no? Este de acá y el grandote. Ya está. Son esos dos palitos. El de ahí. Bien, ahora sí voy a borrar. No se entiende nada. Ya está. Yo ahí estoy sintiendo. Ya. Listo. Entonces, ¿qué me decías, Carlos? No se le escuchó bien. Creo que el internet está fallando. No sé si el mío es el de él. Yo también no lo escuché bien. Ah, ya, yeah, entonces es el de él. Anda, lag. Sí. Está robótico. No se juega el juego. De repente. ¿El examen se puede dar dos veces? Ah, no, en realidad tú solo lo tienes que dar una vez, pero sí se puede dar dos veces porque he puesto a intentar dos veces, ¿no? Sí. Dale una vez nomás, ¿ah? ¿Eh? ¡Wow! Te escucho súper lag, Carlos. Es entendible. Ya, bien. Entonces, problema 8. Ya ustedes se encargan del problema 8. ¿Ya? Les va a salir un movimiento. Hay tres formas de hacerlo, ¿ya? Ustedes se encargan. Inténtenlo, ¿ya? De ahí me dicen cuánto les sale. Bien, ahora sí voy a poner los problemas más interesantes, ¿no? A ver, un momento. Por acá los tenía. Yo tengo un canal donde siempre suben acertijos. Y nunca se repiten. ¡Oh, qué chévere! Pásalo por el Zoom, por favor. ¡Tema genial! ¡Ah, genial! Ya. Lo he hecho. Ya está, ya lo muteé. Ya, son tienen como... Había una transmisión que duró como que 4 horas de puros acertijos. Así. Ya, a ver, la primera pregunta es... ¿Se puede poner desde la 1? Ahí, ya. Bueno, eso sí puedo ir compartiendo ya. A ver. Claro, sí. Y le voy tomando captura. Ya, toma la captura. Ya, a ver, la primera pregunta es la siguiente. ¿Cuántas veces... ¿Cuántas veces puede restarse el número 1 del número 1111? Esa es la primera pregunta. Ahí está. Bien, porque bien. Porque después se convierte en 1110. Ajá. Bien. Ya. La 8. Ya está. Siguiente pregunta, ¿ya? Por favor, no entendí el acertijo. A ver, explícalo. Yo lo vi en genial y sí, les aparecía ese. Ajá. No sé, pero no lo entendí. ¿Cuántas veces puede restarse el número 1 del número 1111? Entonces, es solo una vez, ¿no? Porque el número 1111, una vez que le restes 1, va a ser 1110. Entonces, 1. Ah, ya entendí. Ya. Siguiente pregunta. En una carrera... ¿Puedo poner la 7 y la 8? Sí, ahí voy. Ya, en una carrera... Voy a ir avanzando poco a poco, la, ¿ya? La 3 y la 4, por favor. Ya. En una carrera, un corredor adelanta al que va segundo. ¿En qué posición se coloca? Segundo. En segundo. Ya, segundo. Me quedé pensando. Ya. Siguiente. Ya. Vamos. ¿Cómo puede sobrevivir alguien que cae de un edificio de 50 pisos? Cayendo en nieve. No, bajando las escaleras. Oh. Se me la imagino. Volando. Oye, ¿qué? A ver, ¿cómo puede sobrevivir cayendo alguien? ¿Cayendo desde el primer piso? Siendo salvado por un ángel. Sí, cayendo desde el primer piso. ¿Sí está bien? Sí, está bien. Ajá. Está bien, no dice de qué piso tiene que caer, ¿no? El edificio puede ser de 100 pisos, pero no importa. Bien. A ver, por acá tenía algunas más. No, alguien de mí. ¿Preguntó algo, teacher? Ya pasó, Ángel, lo siento. Era de edificio. Ah, ya. A ver. Profe, la siguiente, por favor. Bien, dice... Siempre estoy... Ah, ya. Antes de seguir. Ya. Ahí está Gonzalo. Me pedías, creo, la 7 y la 8.
Bien, dice, siempre estoy... ¿Entonces luego puedo volver a la 1 y la 2? Lol, ya, ok. Siempre estoy entre la tierra y el cielo. Suelo estar a distancia. Si intentas acercarte, me alejaré. ¿El aire? Mi sombra. ¿Mi sombra? ¿El horizonte? Ajá, el horizonte. Sí, profe. Claro, siempre está entre la tierra y el cielo. Suelo estar a distancia. Si intentas acercarte, me alejaré. El horizonte. Teacher, ¿el sol tiene sombra? ¿Y esto para qué, teacher? Las preguntas son puntos. No son puntos. ¿Tiene sombra? Solo preguntas de ingeniería fantasma más, de pensamiento lateral. ¿El sol tiene sombra? ¿El sol tiene sombra? No. Ah, un fósforo tampoco. Depende, ¿no? Bueno, no. Si hubiera no depende, un luz más tiene. Fuerte que el sol, sí tendría sombra. Pero hay un lado oscuro, creo, en el sol, ¿o no? No creo. No, sí, yo también no creo. Bien, entonces, ¿cuáles son las formas? Las tres formas del ejercicio número 8. A ver. Quitando dos, quitándole allá y después quitándole ahí. Ah, ya. A ver, ¿cuántas series se pueden mover como mínimo para que verifique la igualdad? Ah, ya. ¿Cuánto tengo? Tengo X más 3 y uff. Ya, tengo 10 más, tengo 13 igual a 6 más 2, ¿no? Ajá, a ver. ¿Quién me dice? ¿Cuánto 6 más 2, profe? Los atributos. Son tres soluciones. Adriano, ¿cuánto la hora? Profe, ¿cuánto 6 más 2? 3. 13. Pero que tú nunca vas profe, ¿cuánto 6 más 2? ¿Cuánto es 10 más 3? Ya, ustedes vean. A ver, todavía nos quedan 3 minutos. Profesor, ¿qué número prohibido? Profesor, ¿qué número prohibido? Oh, profe, ¿qué es lo que está escuchando? Profesor, dijo 10 más 3. Miren la música... Está escuchando. Leonel, la música no se puede mirar. La música es para oír. Profe, yo digo que 1. La música sí se puede mirar. Profe, yo digo que 1. O eso está escrito. Entonces la música. Ah, ok, en ese caso. Pero la no sé. Profe, yo digo que 1. Se puede ver y profe, se puede. Escúcheme, profe. Se puede gustar. Pero ya. Sí, te escucho. Mueve. Mueve el palito. Muevo este. Léese, por favor, Víctor. Ya, a ver, mueves este. Ah, claro, acá, ¿no? Y sería 11 más 2, 13. Listo. Ya, ahí tenemos una solución, la que ha puesto Carlo. Siguiente solución. Por favor. Silencio, chicos, silencio. Yo sé que ya acabamos, pero... Dice la 1. Voy a terminar, ¿no? Otra solución que yo... Otra solución podría ser... Profe, bótele de la clase. Ya está. Ya. Listo. Entonces, otra solución. Otra solución podría ser... Bueno, ya ustedes buscan otras soluciones, ¿ok? Queda un minuto, si tiene razón, Gonzalo. Profe, vuelva a los espejos, por favor, uno y dos espejos. A ver. Profe, toma la captura y después... ¿No va a tomar la captura? De... Profe, guárdale de la clase a Víctor. ¿Cómo apaga tu lanzadera? Ya está. No, a la anterior a esa, por favor. Esa. Ya lo verás en el video. Ya, bien. Aunque sea un segundo se muestra. Ya le tomo foto al video después. 4. Voy a tomar la foto a sus libros, porfa. Profe, 5, ¿qué va a tomar si no ha copiado nada? 4. No está copiado, Michael. 3. Teacher, hice la tarea en el libro, ¿está bien? Sí, está bien. 5. Profe, yo 4, estoy mostrando que mi cámara de enfoque no es mi culpa. 2. Profe, la tarea la pongo. Profe, no enfoque. Uy. Ahí está. ¿Qué tal método, Víctor? ¿Eh? Ya te vi. ¿Eh? Profe, me enfoca. Ha tomado una captura de pantalla y ya está. Ya. ¿Qué tal método? Bueno. Ya, chicos, nos vemos. Está bien. Recuerden presentar sus tareas. Puedes hacer la tarea en el texto, pero hazlo ordenado, ¿no? Que se note la resolución.